Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy, como de costumbre, os traemos el vídeo del Inside Star Citizen. En este caso vamos a hablar especialmente, bueno, pues de lo que toca, que es la semana Invictus, que se va a estrenar hoy mismo, en el día que se estrena este vídeo. Y además de esto, pues se ha añadido un rápido Spring Report, lo que viene a ser una serie de noticias cortas y pequeñas que nos explican, pues, las últimas novedades, que además hay algunas que son bastante interesantes. Y por último, antes de empezar, pues deciros que vamos a subir un vídeo explicativo de cómo crearte una cuenta, si es la primera vez que tocas Star Citizen, en el cual, bueno, pues Marshall os va a decir dónde y cómo tenéis que hacer los clics para crearos la cuenta rápidamente. Y sin más dilación, ¡empezamos! Y empezamos hablando de la Semana Invictus, como no podía ser de otra manera. Este es un evento anual en el que la Armada de la UEE se reúne y hace reunirse a todo el mundo. Además, es una semana en la que se aprovecha, bueno, pues intentar reclutar a alguna que otra persona para el servicio militar. Originalmente es que era exactamente eso, era cuando iban los transportes de tropas a reclutar gente para llevárselos a la guerra en directo. Claro, eso para muchas familias era un honor, se reunían para despedir a la gente que se unía. Por otra parte, esto se ha convertido con el tiempo pues también en un show en el que también se aprovecha para enseñar las últimas adquisiciones y las últimas naves. Este evento es algo que para los desarrolladores también mola bastante, les gusta, porque es la primera vez en la que la armada de la UEE toca el universo persistente. O sea, ya sabemos que tiene un papel importantísimo dentro de Escuadrón 42, que va a girar alrededor de ello, pero en el universo persistente es la primera vez que llega. Por supuesto, este evento se hará dentro del juego, en la zona de Área 18, donde tenemos esa zona conmemorativa de eventos. Esta zona de eventos nos explican que fue creada casi por casualidad, ya que había una gran construcción redonda, ¿no?, que tenían dentro de Área 18, pero que no tenía ningún propósito exacto hasta que en 2019, el año pasado, se dieron cuenta que podía ser una zona de eventos perfecta. Y en este caso no vamos a enseñar naves como tal, no es un show de naves, sino que es un show militar, de manera que está pensado para llamar la atención desde ese punto de vista. Eso sí, por supuesto, las marcas son invitadas para enseñar todo tipo de naves e incluso las nuevas adquisiciones, por ejemplo, este Origin G12, nuevo vehículo que va a salir inminentemente y ha sido recientemente adquirido por parte del ejército de la UEE, sobre todo por su versión más militarizada. Este vehículo es esencialmente un vehículo para dos personas, es la apuesta de Origin para entrar en el mundo de los rovers y hay tres versiones diferentes. La primera sería esta blanca que estáis viendo, que tiene armas ligeras y puede llevar dos SCU. Esta que estáis viendo en pantalla es la de carreras, la cual está preparada, bueno, pues evidentemente para correr más. Y por último, esta que es la versión militar, que corre algo menos, que está armada con 8 misiles de tamaño 2 y que tiene algo más de armadura que sus hermanas. Desde un punto de vista del lore, claro, ellos son los mismos que dicen que no es muy normal, ¿no?, que Origin sea una marca pensada para la guerra. De hecho, Origin está pensada, bueno, pues normalmente está asociada con el lujo. Claro, sí que es verdad que también está asociada con hacer bien sus naves. Sus naves están perfectamente hechas, muy bien trabajadas. Tienen bonitos acabados y son evidentemente naves vistosas. No sería difícil pensar que algún almirante o algún alto cargo quisiera estar en una de estas en la batalla, ¿no? Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Así que bueno, pues esa es más o menos la excusa para meter esta nave dentro de la rama, bueno, este vehículo de Origin dentro de la rama militar de la UEE. Pero bueno, las naves no lo son todo, también en esta zona de eventos ha sido programada, bueno, pues para que la veamos, echemos un vistazo y sintamos ese toque militar, a diferencia de los shows de naves más habituales. Nada más llegar a la zona de eventos de Área 18 podemos ver estas placas que explican un poco el timeline, ¿no?, la línea de tiempo de otros eventos como este, militares, en los que, bueno, pues estaban explicando un poco qué pasó en cada año. También tenemos este acceso, ¿no?, en el que podemos ver perfectamente una decoración más sencilla y sobria, ¿no?, desde un punto de vista militar. Tenemos también aquí una muestra de algunos de los trajes, ¿no?, algunos de la representación de las personas que están dentro del mundillo militar, así como una placa conmemorativa y explicativa para dar un poco de información. Si seguimos recto y subimos hacia arriba, entramos directos, ¿no?, a un diorama en el que se ven una serie de militares, ¿no?, que están escalando una especie de montaña, algún risco, y están todos en cadena con el brazo extendido, ¿no?, con un espacio para que el jugador o quien quiera se ponga ahí, ¿no? Es una especie de tipo de propaganda, ¿no?, en el que se ve como todos trabajan juntos, son una unidad, son uno, y es el momento perfecto, ¿no?, para reclutar a alguien, para que se sienta parte de algo.
Justo a la izquierda de ese pequeño monumento, bueno, podemos ver un display inspirado en el Escuadrón 999 o 999, por eso se ven así los humos con forma de 9, que son los que hacen acrobacias y los protagonistas del vídeo Invictus, ¿no? De la intro. Además, esas naves, ¿no? Ese diorama de las naves saliendo del logo así volando por el espacio. Bueno, pues en general ya habéis visto, ¿no? Toda esta ambientación militar preparada para llegar y disfrutar del evento lo máximo posible. Pero no es solo lo único que hay, habrá que mirar al espacio para disfrutar de la totalidad del evento, cosa que no nos quieren decir por aquí, pero que nosotros vamos a ver en directo. Así que ahí lo dejamos. Bien, pues hasta aquí esta primera parte y vamos a entrar directamente a hablar de las novedades en un pequeño Spring Report de diferentes cositas. La primera de ellas, por fin ha entrado la primera iteración a que lo revisen los directores de el arrastrar cuerpos. Este pequeño, esto es lo que estamos viendo en pantalla, sería esa primera iteración, el tier 0, que posiblemente se ha añadido rápidamente en un universo persistente. Arrastrar cuerpos es algo importante que tiene que ver, o sea, que va a tener que ver directamente con Escuadrón 42, es algo que se va a tener que hacer en algún momento obligatoriamente, y en un universo persistente, tanto en Escuadrón 42, servirá pues para esconder cuerpos o para salvarle la vida a tu compañero. Entrará dentro del juego en la 3.10 y bueno, mientras tanto lo que van a hacer es arreglar esa separación que hay entre el cuerpo y la mano, porque bueno, cada armadura es distinta, entonces bueno, pues van a tener que ajustarlo durante este tiempo, pero en principio bueno, pues parece que es una nueva mecánica que vamos a tener in-game y veremos a ver bueno, pues cómo se aplica. Aquí tenemos en pantalla la Cutlass Blue, lo cual la iluminación me parece brutal. Como sabéis, para quien la tenga, va a estar disponible para ser volable en este parche 3.9.1 y va a ser usable por todos en el día Drake de la exposición. Solo tendremos que cogerla, pedirla y ya está, y la podemos ver y usar. Aquí podemos ver las mejoras en el interior de la cabina de la M50, la cual, bueno, se han sido cambiados sobre todo la iluminación interna y parte del sitio. Esta es una gran noticia lo que estáis a punto de ver, parece una tontería, pero vamos a hablar de los HUD, de la iluminación de los objetos que nos dan información dentro de la nave. Como podéis ver en la comparación, cuando apunta hacia un lugar donde hay mucha luz, baja la intensidad, de manera que sigue siendo visible y no molesta, y cuando apunta a zonas con mucha luz, aumenta la intensidad de manera que sigue siendo visible, cosa que no, hasta el momento no siempre era así. Pasamos a Grimex, el cual está siendo remodelado en algunas de sus partes para poder alojar naves grandes, así como también colocar una zona de carreras, ¿no?, dentro de ese campo de asteroides. La verdad es que tiene muy buena pinta y veremos a ver cómo se lleva a cabo. Por último, planeta Pyro, como podéis ver, están bastante avanzados en lo que es el planeta. Tiene su propio carácter, tiene esas características o esas rocas características en forma de T que no hemos visto en otros planetas. Aunque ya eso sí, nos quieren informar que esta no es la iluminación que vamos a ver. Este planeta está siendo diseñado fuera del sistema Pyro. O sea, cuando esté dentro del sistema Pyro, la iluminación general cambiará y por supuesto faltan detalles. Pero en general está bastante bien para ver que están avanzando bastante, ya no solo en este planeta, porque este es uno de ellos, sino además las imágenes que vimos de todos los planetas anteriores, lo cual está muy bien. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Y recordaros, bueno, pues que tenemos ese directo esta tarde-noche en el que vamos a intentar ver todo lo que nos trae este día 1 de Invictus. Por supuesto, darle las gracias a nuestros queridos miembros del canal y Patreon que nos echáis un cable con todo este proyecto. Así que sin más, se despide el Ciudadano Anubis y nos vemos en el universo, pero antes nos vamos a ver esta tarde en el directo. Chicos, chao. Marshall, Marshall, despierta. Te necesito para hacer este Inside Star Citizen. Tío, despierta de una vez. No vaya cogorza que te pillaste ayer. Estás celebrando ese cumpleaños y no hay manera. Tío, Marshall, pero, ¿cómo pones la cabeza así? Te va a doler el cuello cuando te despiertes. Uy, perdón. Uy, lo siento. Era para arriba. Uy, te voy a llamar Marshall la fregona, tío. Lo siento. Es que, uy, he escuchado algo. Bueno, uy, ahí va, lo siento. Perdón, ahí. Te va a doler cuando te despiertes, pero no pasa nada, chico. Oye, venga, vamos, Marshall. Espabila, tío, espabila, que tenemos que hacer un directo esta noche. Venga, te voy a llevar directo a la ambulancia voladora. Es una Drake. Espero que... Uy, perdón. Espero que no te duela. Da igual, ahora te voy a dejar ahí un ladito mientras llamo a la nave, ¿vale? Y ya está. Venga, ahí, tranquilito. Aquí.
Tú a dormir, ¿eh? No, que no pasa nada.